Noticieros. Rancherita del Aire. Después de que se diera a conocer por parte de las autoridades, dio el paso sobre el fallecimiento de una niña de 3 años, Victoria N., aparentemente por maltrato infantil, el coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinosa Eguía, dio a conocer que se espera la colaboración por parte de las autoridades norteamericanas. Sin embargo, ya abrimos una carpeta de investigación sobre los hechos y estamos indagando para, si es posible, la pareja señalada como presunta responsable, abrirles un proceso penal, afirmó el funcionario. Policía Cibernética toma conocimiento, ¿verdad?, de las impresiones que hay ciberespacio, bueno, en las redes de internet, abre carpeta de investigación, ¿verdad? Y estamos aprestos a recibir ahí comunicación por parte de las autoridades aquí de la vecina ciudad de Ilepaz, ¿verdad? Sería vía consular, que es lo que es el mecanismo que establece ahí el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Y sobre todo, partiendo de esa referencia, las declaraciones que se pudieran solicitar por parte de los familiares, ¿verdad? Y iríamos enterando lo que es la carpeta de investigación. ¿Se sabe si hay antecedentes, licenciado, en este caso, maltrato infantil? Mira, es prematuro que te dé un adelanto. Lo que sí te digo es que se abrió la carpeta de investigación. Estamos analizando ahorita quiénes son los ascendientes, lugar de domicilio, ¿verdad? Y sobre ese entorno social y familiar ya tendremos lo conocido. Noticieros. Rancherita del Aire.